con base en el contexto histórico y estilístico en que se desarrolló un artista en particular, enfatizando el género, diseño, formato y apariencia de su producción, podemos pasar por alto su verdadera intencionalidad o su concepto. Numerosos creadores han producido su obra asincrónicamente, aferrándose obstinadamente, diría, al presente continuo, sensibles al entorno pero a la vez distantes del contexto social y cultural del que supuestamente son parte. La historia del arte, por ello, no debe estar limitada a la historiografía, sino que debe incluir en su acercamiento al objeto y sujeto artísticos la teoría y la crítica de arte. Este es justamente el origen de la analogía del historiador Ernst Gombrich entre la historia del arte y la Galia de César, que se dividía en tres zonas habitadas por distintas tribus, no necesariamente hostiles entre sí: los conocedores aficionados, los críticos y los historiadores de arte académicos. Me recuerda la historia sobre observadores científicos con sus ojos vendados que han sido convocados para identificar al mismo animal tocando solo una parte de este. Es increíble lo que podemos construir perceptualmente con datos limitados e inciertos. Si bien es cierto que la percepción puede crear una realidad, la realidad no es mera percepción. Y como escribió el novelista Stefan Zweig, somos felices cuando la gente o las cosas se conforman e infelices cuando no lo hacen. Las personas y los acontecimientos no nos defraudan. Nuestros modelos de realidad sí. Es mi modelo de realidad lo que determina mi felicidad o desengaños. Con todo el mérito que entraña reconstruir la historia de un artista desconocido para la presente generación y cuya obra forma parte principalmente de colecciones privadas, la retrospectiva de Disifredo Garita Rodríguez en el Museo de Arte Costarricense, curada por la historiadora María Enriqueta Guardia y su equipo, es cognitivamente disonante. Mucho se debe al propio sujeto objeto de la muestra, quien en la cronología interna desplegada y el catálogo evidencia un sistema de creencias, de ideas y emociones, llamémosle cogniciones, conflictivos, así como comportamientos contradictorios en las distintas etapas de su vida y carrera. La muestra retrospectiva ha sido organizada por la curaduría en 8 secciones que cubren desde sus primeras obras a inicios de la década del 60 del siglo pasado hasta su entorno social y familiar, pasando por algunas de las etapas más significativas de su carrera con base en obras completadas entre 1960 y 1994. Trashumante, extravagante e intuitiva, la obra plástica de Disifredo Garita Rodríguez es inseparable de la persona pública que cultivó cuidadosamente desde su humilde origen campesino en Hacienda Vieja de Olotina, Alajuela, hasta su temprana muerte en un hospital josefino tras vivir retirado por muchos años en Batán de Limón. Algunos tuvimos la oportunidad de conocerlo, compartir con él como amigo, apreciar y escribir sobre su obra. El catálogo reúne testimonios de familiares, amigos y colegas suyos desde sus comienzos como pintor en los 60 hasta su desaparición en la segunda mitad de los 90, así como notas periodísticas con comentarios y declaraciones suyas. Conocí a Disifredo en 1978 cuando fungía como editor cultural en el semanario Universidad. Fui testigo de su exposición retrospectiva en la Sala Julián Marchena de la capital costarricense al año siguiente,
De hecho, conversamos frecuentemente en mi espacio en Radio Nacional de Costa Rica sobre su obra, pensamientos y experiencias. Llegaba al estudio ubicado en calle 40, cerca del Paseo Colón, ataviado a veces con un impecable traje con cuello orlado a la usanza militar del siglo XIX. Le complacía el impacto que causaba en los demás por su forma de vestir, mirar y hablar. Cuando lo hacía, uno podía distraerse por las dos piedras incrustadas en sus dientes incisivos superiores. El contenido era inseparable de la forma, en su cuidado acto de afectar el espacio con su presencia. Tenía una autoimagen cuidada, un tanto narcisista, y todo en su apariencia externa era estudiado. He leído que era parsimonioso y tranquilo al conversar o al discutir incluso. Con los años comprobé que tras su amabilidad y respeto se escondía una persona firme, pero también autocrítica. En el atelier de Edwin Cantillo, ubicado en San Ramón de Tres Ríos, donde también coincidimos, le gustaba también provocar y causar discordia. No era ciertamente un pacifista al estilo de Gandhi. Transitaba entre la introversión y la extroversión en distintos estadios emocionales y con suma rapidez. Alternativamente, callaba mucho y luego hablaba mucho, especialmente cuando le apasionaba un tema filosófico. A veces dejaba de verlo por meses. Era cuando desaparecía, hasta que emergía súbitamente de su prolongado autoexilio con nuevas obras, ideas y poemas. Era insaciable en su curiosidad por lo exótico, infatigable lector y sensible en su experimentación plástica, particularmente cuando se trataba del oficio que solía concretar intuitivamente, pero con una cocina, o en sus palabras, carpintería, en mejora continua. Tomaba elementos de los que veía y los hacía suyos, con un eclecticismo que nutría una obra reminiscente de sus memorias y apropiaciones de los lugares que lo marcaron sensorialmente. Decía él, pienso que una obra de arte es realmente arte, cuando se hace con el cuidado que un carpintero haría un mueble bien hecho, con la dedicación que en esa obra pondría un buen carpintero. Si mi pintura tiene un valor trascendente, es porque en ella hay conciencia de trabajo, declaraba en 1975 al Semanario Universidad. Sin dejar de entrever su formación autodidacta, desarrolló a principios de los 70 obras con un mejor oficio bajo la innegable influencia de Cantillo, en cuyo hogar y taller vivió y trabajó por muchos años. Ciertamente había estudiado restauración en México, pero eso no fue decisivo. En sus propias palabras, no podría decir hasta dónde me ayudó más o menos que, por ejemplo, una naranja. Porque somos todo eso, un cúmulo de experiencias diversas, una suma de todo. Garita vivió sumando aprendizajes, anclado existencialmente en el presente, por lo que rara vez discutía sobre utopías del futuro, como su amigo Edwin Cantillo, que lo tildaba de primitivista. Amaba lo que hacía y declaraba sin ambages que los que pintamos somos como los que amaron, a veces mejor, otras peor, pero partiendo del saber amar, todos los amores pueden estimarse como igualmente valiosos. Fue un solitario por elección, o lo que llamaría un introvertido que vencía su timidez cuando conversaba sobre lo que le gustaba, hacía lo que quería y era el centro de atención. Aunque coyunturalmente se sumó tardíamente al grupo Tótem liderado por Carlos Barbosa en los últimos 2 años de la existencia de este, ya tenía un currículum de exposiciones individuales y ambiciones claras. Para Barbosa, la obra de Garita se diferencia en los 60 porque pintaba con sentimiento fovista, es decir, era un salvaje tierno e impulsivo que llena de colores primarios sus telas con volumétricas pinceladas. Su obra gradualmente abandona los empastes gruesos en la siguiente década, más por su costo económico que por preferencia expresiva, como luego confiesa, en favor de composiciones más geometrizadas por la inclusión de arcos, columnas y la proporcionalidad áurea en obras que semejan ventanas figurativamente unas veces y literalmente otras. También explora la cabeza humana como parte de su indagatoria, no para lucrar del retrato, no para ser llamado un retratista, aunque este prolifera como género en su producción hacia finales de la década. Algunas de sus exposiciones en retrospectiva lucen horrorosas, como reconoció en vida, lo que le llevó a destruir obras en su posesión. Pero lo que merece rescatarse es su capacidad para componer intuitivamente en un proceso plástico consistentemente sustentado
por la gráfica. Esta se evidencia en la mayor parte de sus pinturas a lo largo de 37 años. La composición de la mayoría de estas obras en óleo, acrílico o técnica mixta está sostenido por un dibujo a base de grafito en su obra de madurez, estructurada geométricamente, aunque sin perder su simplicidad, y pinceladas sucias, por otra parte, en sus primeras etapas, mucho más salvaje por sus colores y empastes gruesos. Por ello, resulta importante que la muestra haya dedicado espacio al acopio de dibujos a plumilla y carboncillo y algunas acuarelas que en varios casos se convirtieron en bocetos para obras mayores. Tras su última exposición individual en vida realizada en 1987 en la Galería Centro de Arte 2000, cesaron nuestros encuentros. Ese fue el último año en que escribí sobre su trabajo. Coincidentalmente, renuncié a la crítica en el diario La Nación y me fui a estudiar una maestría al extranjero, mientras Garita se refugió una vez más en la selva tropical de la que solo la muerte lo pudo sacar. Tres lecturas de la obra y proceso de Garita han reiterado diversos mitos que, aunque son meras percepciones, al repetirse sin cuestionamiento, se transforman en realidades. Me recuerda mucho a don Paco Amigueti cuando en uno de los atardeceres que compartimos frente a su célebre ventana en La Paulina, sostenía que el día que muera se acabará la historia del arte de Costa Rica. En otras palabras, que su muerte nos privaría de toda la información que nunca se atrevió a compartir públicamente. En el caso de Garita, que admiraba profundamente el oficio artístico de don Paco, evitar los cuestionamientos sobre los mitos perpetuados con base en percepciones hacen un flaco favor a la comprensión de su proceso y su legado artístico. Si aceptamos como válido el testimonio del propio artista para unas cosas, debería contar para otras, a menos que reconozcamos que nuestra lectura es sesgada por una disonancia cognitiva que nos lleva a editar la narrativa para crear una ajustada a nuestros intereses. Decía él, yo puedo tener dentro de mis cuadros relaciones con el surrealismo, pero es más actitud que de elementos. Garita no fue un surrealista, ya que no seguía los métodos de producción intelectual de dicho movimiento europeo, ni siquiera en su versión latinoamericana. Se ha hecho una lectura forzada de las influencias del surrealismo en su obra a raíz de sus estudios en México. No hay paralelo trazable entre las obras de artistas como Remedios Varo y Leonora Carrington, por ejemplo, con obras suyas expuestas como Sueño homenaje a Escher, un óleo sobre tela de 1979, o Doña Ángela va a la pulpería, un óleo sobre tela también de ese año. Garita tiene más que ver con el arte naïf, mal llamado primitivo, del que hablaremos más adelante. No obstante, aunque era estudioso, componía viviendo intensamente el momento, libre conscientemente del intelectualismo y las influencias surrealistas. Por otra parte, su estilo no correspondía con la expresión desinhibida del inconsciente, caracterizada por los sueños, pesadillas y símbolos neuróticos freudianos. No fue la única vez que se le trató de encasillar en una escuela artística. Antes había sido llamado fobista o expresionista o primitivo. Todo aquello que para otros es una alquimia, decía él, insondables secretos, para mí carece de toda importancia. Los libros y textos de estudio de Garita mezclaban arbitrariamente disciplinas como las matemáticas, la química, la filosofía, con la metafísica, la mitología y las presciencias como la alquimia. Pero, como sabemos, leer profundamente sobre algo no me transforma en lo que aprendo. De la misma manera que un grado académico en filosofía, por ejemplo, no me convierte en filósofo, leer y practicar la alquimia no me convierte en un ocultista o un alquimista. De hecho, desde sus orígenes, la alquimia ha estado relacionada con la elaboración de medicamentos, las artes metalúrgicas y la fabricación de cerámicas, perfumes, pigmentos y colorantes artísticos. Por ello, los pintores florentinos del siglo XIV eran parte del gremio de los médicos y los boticarios. Un factor de influencia en este particular fue la entrañable amistad de Garita con Cantillo, quien investigaba en la elaboración de materiales pictóricos en su taller, y que sustituyó sus pigmentos importados gradualmente por los que terminó elaborando con su familia, hasta crear una industria que abastece el mercado local hasta el día de hoy. Por eso, Garita asigna, a partir de los 70, tanto peso al oficio y a la experimentación.
De hecho, puntualizó, pintar es para mí, más que nada, cumplir con experimentos imprescindibles. Yo no me ando con secretos técnicos escondiendo esto o aquello otro. Se trata de vincular esta obsesión de un autodidacta por la investigación experimental de los materiales artísticos con sus imágenes fantásticas y hasta alucinantes, según la percepción general. Estudiar alquimia no lo convirtió en alquimista. Decía él, si hay armonía en toda la ordenación del universo, no debemos pensar y forzar nada. Eso nos haría añorar o soñar, nos haría recordar, y para mí recordar y proyectar es un delito, porque esa es una manera de negar la vida. El simbolismo también es sugerido en sus paisajes a partir de los elementos del mundo natural que le rodearon de manera vívida en Guanacaste, Limón y San José. Por ejemplo, la presencia de los hongos, la salamandra, el gato y el búho son vinculados en ciertas lecturas curatoriales al universo del alquimista y se les atribuye una carga simbólica particular en representaciones que evocan el sueño, la revelación, la muerte y la destrucción. Pero nos consta que para Garita el sueño y la evocación en el plano pictórico son una negación de la realidad del presente, a la que tanto se aferraba existencialmente. Para el pintor, no forzar nada ni pensar nada implicaba aceptar la realidad tal y como es, renunciar a la expresión onírica. No obstante, le daba cierta vergüenza explicar por qué representaba en su obra un determinado animal en determinada posición o gesto. Una prueba más de su intuición. Cierto grado de desesperación por interpretar los elementos en sus composiciones obedecían entonces como ahora más a un ejercicio intelectual conceptual que su pintura claramente resiste por no ser estrictamente racional. Los hongos, por ejemplo, tan comunes en las experiencias psicodélicas de numerosos pintores y poetas de los 70 y principios de los 80 en Costa Rica, han sido incorporados a la iconografía artística tanto occidental como no occidental desde la antigüedad. En la cultura maya, por ejemplo, se han encontrado objetos de piedra que describen rostros en un estado parecido al sueño o con una expresión de trance que explica la importancia de los hongos para producir alucinaciones o trances. De hecho, los códices mayas incluyen hongos alucinógenos en sus descripciones. Estas figuras aparecen también en pinturas medievales cristianas, por ejemplo, en el panel a mano izquierda del Jardín de las Delicias de Jerónimo Bosch. Representaciones artísticas a través de todas las épocas muestran la asociación del hongo de la Amanita muscaria principalmente con sus propiedades psicotrópicas y en sus usos sociales, religiosos y hasta terapéuticos. Los hongos que representa Garita son también rojos, evocando especies como la Amanita muscaria ya citada, que se encuentran en el suelo en lugares altos de Costa Rica. Óleos en la muestra realizados entre 1982 y 1987 muestran una distorsión de la perspectiva, el ritmo y el movimiento. Otro tanto ocurre con sus representaciones de cabezas cuyos cuellos evocan los tallos de los dichosos hongos. Garita no reconstruye su memoria a la manera de otros artistas que fijan como en una foto el paisaje de hongos o la alteración de una dimensión espacial y de tiempo por alucinaciones inducidas, sino que revive el momento y lo pinta para no negar su realidad. Si Disifredo Garita no es un surrealista, no es un alquimista, no es un simbolista, ¿qué es entonces? Lo que siempre fue, aunque experimentara distintas fases en su desarrollo que se pueden puntualizar historiográficamente, más en términos de oficio y tema que conceptualmente. Fue un artista naïf con una intuición primigenia. El término francés naïf, que se traduce como ingenuo, se aplica a creadores que tienen en común su espontaneidad, acercamiento intuitivo a la realidad o ingenuidad, su formación autodidacta, el colorido brillante y la libre expresión o interpretación de la perspectiva que incluso puede estar ausente. Aunque Garita, como se ha dejado claro, se obsesiona con el oficio o lo que llama carpintería del objeto, no profundiza en teoría artística alguna. Cuando cita artistas y pensadores, lo hace de manera genérica e indiferente y a veces hasta pronuncia y escribe mal sus nombres. Rehúye las categorías que confinan su presente y experimentación. Para él es irrelevante la identificación de influencias de técnicas o ideas en su producción. Por lo que se deja decir con relación a sus exposiciones, me han dejado el desinterés definitivo por los mundos del creer o el dudar.
solo me interesa el mundo del sentido. Como otros artistas, miembros del arte naïf, pensemos en el francés Henri Rousseau o el hondureño José Antonio Velázquez, pinta lo que desea o le parece más adecuado sin dejarse influir o regular por las normas convencionales. Además de hacer a un lado las técnicas y las teorías artísticas establecidas, permitía que sus experiencias de la niñez, que ha reconocido que lo marcaron y conmovían, fueran revividas en sus obras, como si estuvieran ocurriendo delante de él nuevamente. Lo anterior es evidente en pinturas al óleo como Muchacha que se siente observada de 1966, donde el colorido vivo, la sensualidad en la línea, su sencillez compositiva y por consiguiente armonía de conjunto testimonian la sensibilidad e inteligencia en Garita. En una vena similar, Mi Escuela, un óleo de 1977, registra en dos ambientes separados por una ventana o un marco, figurativamente hablando, que comunican dos realidades separadas, la cotidianidad rural y la promesa del conocimiento, mientras un personaje a medio camino entre ambas no mira hacia atrás. En esta misma vertiente, cargada emotivamente, se exhibe una composición sin título de 1978, con un paisaje rural de la infancia en Guanacaste. Un campesino, posiblemente inspirado en su padre, transita en la mitad de la composición hacia el monte. También tenemos la técnica mixta de 1982, sin título, que representa otra escena familiar de su vivencia, con escenas colindantes entre la siembra de arroz de la que vivía su familia y mujeres bañándose y lavando en un río cercano. Como un genuino naïf, hay una palpable integridad en sus intenciones como pintor. Por ello puede abordar con absoluta libertad la vida campesina, la vida familiar, las costumbres, las tradiciones y hasta la espiritualidad con imaginación casi fantástica y vitalidad. Una última característica que empata la conducta de Garita con la de artistas naïf es el hecho innegable de que nunca se convirtió en un mercader o especulador de su trabajo. Intencionalmente pudo vivir de su obra sin poner precios exorbitantes, a tono con las ambiciones de otros artistas en el mercado. Decía él, ¿qué si se puede vivir de la pintura? Mírame, todos pueden vivir de la pintura si quieren. Lo que pasa es que la gente cobra locuras por sus cosas. $20,000, te dicen y ni se arrugan. Eso me parece una exageración. Eso también explica por qué la mayor parte de su obra forma parte de colecciones privadas de distinta escala. Además de su acercamiento a la realidad sin premeditación, se enlaza con su capacidad de percibir o conocer de inmediato la realidad que le rodeaba sin que interviniera el raciocinio o la capacidad deductiva. Dice el filósofo y estético italiano Benedetto Croce que el arte es intuición o expresión puras, pero no intuición intelectual a lo Schelling ni logicismo a lo Hegel, ni juicio como en la reflexión histórica, sino intuición limpia de concepto y de juicio, la forma auroral del conocimiento, sin la cual no podemos comprender sus formas ulteriores y complejas. En otras palabras, por estar limpia de sugestiones intelectuales y lógicas, la intuición en la creación artística puede comunicar pensamiento y pasión. Esto denota, por parte de Garita, un rompimiento tácito con las vanguardias artísticas que emergieron en el siglo XX, que, como ya hemos puntualizado en artículos anteriores, se enfocan en el concepto intelectual en detrimento de la intuición emocional. Todo el esfuerzo del arte moderno, posmoderno y contemporáneo ha sido consistente en el abandono de la representación de la realidad
para enfocarse en lo que el hecho artístico significa racionalmente, en lugar de lo que es creativa y sensiblemente. La fuerza de la pintura de Sifredo Garita, su atractivo principal, independientemente de la irregularidad con que exhibe en distintas etapas, reside en su primigenia intuición. No le importaban mucho sus etapas, si evolucionaba o no, ya que para él la pintura se producía un eterno continuo y su valor cambiaba con el tiempo. En sus palabras, yo simplemente pinto como me siento, y así puede ser que para algunos mi pintura de hoy sea más mala que la de ayer o viceversa. Aunque amaba intensamente la vida presente, temía envejecer, enfrentar la entropía que conduce inexorablemente a la muerte. Nunca hablamos de su legado ni de la eternidad, pero siempre resultó evidente que su obra era su religión. En ella crecía la vida hasta tocar el cielo, que para Garita era lo mismo que la tierra. Nunca expresó en vida preocupación por el futuro de su obra o su legado tras cruzar el umbral de la muerte a la que temía. Sin embargo, consideraba que la vida es eterna y los valores de mañana no serán tales sin los de ayer y los de hoy mismo. Una de las injusticias en la producción artística de Sifredo Garita es el hecho de que la mayor parte de su obra está en colecciones privadas. Eso, de alguna manera, nos ha privado a nosotros del análisis y el justo estudio historiográfico y crítico de su aporte al arte costarricense. Prolífico, en cierta manera, por otro lado modesto, en sus 33 años de carrera, produjo una obra ciertamente ecléctica, rica, pero sobre todo fantástica, algo a tono totalmente con la personalidad excéntrica que desarrolló para aquellos que tuvimos el honor de conocerlo. Les habla Juan Carlos Flores para Ars Criterium desde el Museo de Arte Costarricense.